El inicio de todo surge por la relevancia que tiene la diabetes en el mundo entero. Dado que estamos en la licenciatura de nutrición y la nutrición es uno de los pilares del tratamiento de esta enfermedad, entonces dijimos, está bueno que la facultad salga a la comunidad tratando de ver si podemos rescatar y modificar, mejorar o hacer algo para acompañarlos. Surgió como charlas que hacíamos semanalmente o quincenalmente, ahora las tenemos todas las semanas, y en ese contexto dijimos, bueno, hagamos el primer voluntariado que ganamos, que fue ver la adherencia al tratamiento de los diabéticos tipo 2, ¿sí? Y cómo nosotros podíamos o no podíamos influir. El trabajo fue muy lindo, los estudiantes trabajaron un montón. Nos presentamos para un segundo proyecto de voluntariado que también ganamos, que fue trabajar, pero ahora en chicos, pero no directamente con los chicos, sino hacerlo a través de los docentes. O sea, nosotros íbamos a capacitar a los docentes para que implementaran algo en el aula, donde el chico pudiera reconocer si lo que comía era bueno o malo. Y la segunda intención que iba atrás de esto era en realidad que el chico, cuando aprende algo, lo repite en la casa y pide, porque son los chicos que les piden a los padres que dejen de fumar, por ejemplo. Entonces dijimos, bueno, el chico va y ve lo que comen los papás y los papás no comen bien, y entonces es una especie de chusmear y ver si el adulto se incorporaba. Lo más destacable de todo esto es que esta enfermedad, cuando se manifiesta como diabetes tipo 2, es una enfermedad que se puede prevenir. Quiere decir que yo puedo evitarla por mucho tiempo, y eso se hace con medidas no farmacológicas, quiere decir con un cambio de estilo de vida. Lo saludable que es, lo que la naturaleza te da. La naturaleza te dio pies para que los uses. ¿Qué más te da la naturaleza? Te da frutas, te da verduras, te da animales, pero no te da chorizo colorado, ni longaniza, te da carne, ¿sí? A lo sumo, el producto del animal, huevos, leche, ¿sí? No te da Jimmy. Hay algunas modificaciones que se podrían hacer. Por eso, entonces, fruta, verdura, lácteos, harinas, sí, también, carnes. Dentro de la carne vos tenés huevos, aceites. Los aceites son todos vegetales. Nosotros no comemos aceite de animal, salvo que te hagan chicharrón. Sino todo es aceite vegetal. Entonces, la forma de cocinarlo, pero eso es sano para todos, no porque tengo diabetes. En realidad no hay dieta de diabetes. Es una alimentación sana. Entonces nadie dice, no comas pan, no comas papa, no comas postre, no comas pasta. No es cierto. El tema es cuánto, cómo y en qué condiciones está cada uno.